el tema del medio ambiente, el tema del desarrollo sustentable, el tema de la contaminación requiere decisiones de fondo, decisiones, podría decirse, radicales, que realmente le pongan un alto a la destrucción del medio ambiente, que le pongan un alto al afán económico. Quiero decirles que el mismo día de presentar la iniciativa que me tocó en tribuna, en la noche me habló una señora que vive por acá, que su esposo se dedica a la comercialización y producción de bolsas de plástico. El mismo día, para llamarme y decirme cómo presentaba esa vacilada que no sabía. Y supe también que algunos otros empresarios, bueno, se molestaron y anduvieron haciendo lo propio para que no saliera adelante esta iniciativa de ley. Creo que aquí tenemos el derecho de volverla a presentar. Habremos de cambiar.